Hola Nali, ¿cómo estás, querida? Hola, Olga, ¿qué tal? Un gusto verte. Qué gusto tenerte aquí, me encanta que tú te Tal? toques, me encanta. Qué Qué gusto tenerte aquí, me encanta que tú te toques, me encanta. A mí me encanta estar también. Ay, qué bueno, ¿cómo has estado, Nali? Bien, bien. ¿Te cortaste el Acá, pelo? contenta que ya vamos saliendo de todo esto que nos ha pasado. Ay, sí. Ya por lo menos no tenemos que traer el cubrebocas. Ya. De a poco, pero vamos saliendo. Ahí vamos, sí. Aquí también ya hay poca contagio, entonces como que ya le ves, ¿no? Más para allá. Sí. Sí. Viste que Y la OMS todavía no ha decretado la pospandemia, pero pero ya no hay tantos, ¿no? estamos ahí. Aquí hay, pero no hay tantos. Sí, y No, no, son no hay tanto. da como gripa, ¿no? Sí. Sí, todavía. Sí, ustedes allá también. Sí. Mira, alguien Me pasa. parece que María Cecilia, que no va a ¿Es poder María estar. Cecilia? ¿No va a Me estar? parece, dijo que no podía estar con No, cámaras. pobre. Ah, es María Cecilia, Que sí. iba a estar sin cámara. Sí, María Cecilia. ¿Qué iba a estar sin cámara? Sí, que iba a estar sin cámara María Cecilia, no podía porque no sé qué problema tenía con la luz y la luminosidad, y entonces Okay. iba a estar sin cámara. Pero ahí va a estar. Hola, hola, Hugo, hola, Nali. ¿Cómo Hola, estás, Silvia? mucho ¿Cómo va? placer. Ay, Mucho sí, placer María. escucharlas. Ay, sí, tanto tiempo sin Igualmente. vernos, ya nos hacía falta, ¿no? Sí. Sí, nos hace falta nos vernos, nos encontrarnos, muchas saudades. Muy padre. Nos Igualmente. hace falta, sí, nos hace falta. Y nos hace falta. Trabajamos Sí. muy cerquita, entonces como que hace falta. ¿Eh? No sabemos cuándo, pero ya nos vamos a volver a encontrar. Ay, sí, eso sí se me hace padre. Ahorita por lo Ustedes pronto lo tenían. bueno es que está el Zoom, ¿no? Sí, por suerte. Ustedes tenían una supervisión antes, una reunión anterior. Sí, no, no podríamos. Ajá, sí, Por es supuesto. verdad. Sí. Hay una supervisión todos los sábados hay una supervisión a las 8:30. Todos Ajá. los sábados. Es que tenemos una clínica de asistencia social. Ajá. Entonces, los alumnas trabajan ahí y hay supervisiones para enseñarlos a trabajar. Y se supervisan todos los sábados los casos de la clínica. Todo el Ajá. grupo. Entonces, todos los sábados es así. Ahí es una supervisión grupal. Grupal de todo el grupo, sí. ¿Ah? Y cada sábado se cambia el analista y el paciente, cada sábado, para que no se repita, ¿no? Y bueno, ya tenemos desde el principio, tenemos mucho tiempo con eso, ¿no? Qué buena idea, ¿no? Sí, porque los alumnos van aprendiendo y además hacemos la parte donde, pues hay gente que no puede pagar la terapia, ¿me entiendes? Entonces, pagan bien poquitito, cada vez, ¿qué será? $1, $2. Claro. Es una terapia de focalizando el caso, o sea, son 3 meses, 2 veces a la semana, o 6 meses, 2 veces a la semana. Y entonces, Ajá. lo demás es ayudar con el síntoma, nomás, pero viene mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Ah, Porque qué tenemos un bien. problema grande de económico aquí, y acá no pagan, hay gente que no paga, bueno, pagan 1 peso, 5 pesos, o sea, casi nada. Y el que puede pagar más, paga más y así. Y Claro. hay un montón de gente, ¿eh? A mí me llama la atención cómo a la gente le interesa mucho saber qué tiene, Qué bueno, qué bueno. ¿no? Me disculpan un minutito que voy a tener. Claro. ¿Cómo Dale, estás? dale. Muy bien, gracias. Oye, estábamos viendo con Laura de que no mandamos el correo a todo el grupo, se les está enviando, pero estamos por Facebook, ahorita transmitiendo. Ah, con el de este de. Sí, porque hay bien poquita gente, ¿no? Oye, Sí, porque no se les mandó, o sea, a mí se me pasó recordarle a Laura, Laura nos mandó. entonces lo acaba de mandar. Lo voy a mandar al chat para que se incorporen los que puedan. ¿Te Está bien. parece? Sí, me parece. Sí. Sí, para que esté más Pero acompañada Nali. lo pusiste en el Face, ¿no? Sí, está en el Face. Ahorita lo están viendo varias personas en el Yo Face. lo vi por mucho lado.
Sí, lo vi. Sí. Los anuncios todo el mundo supo, yo digo, ¿no? Sí. Sí, Sí. solo por si se quieren incorporar para acá, para. Tienes mucho. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Olga, hola, Hey, ¿qué tal, Maripaz. Tere? Hola, ¿qué tal? Nada, qué gusto. Ahí andaba, ahorita andaba aquí en Ali, se fue. Y bueno, Ajá. pero, y Cecilia está conectada con la voz, dijo que no podía, no sé por qué, no podía con la pantalla. Entonces va a Okay. estar conectada nada más de voz. ¿Cómo has estado, Tere? Bien, bien, muchísimas gracias. Nos fuimos de vacaciones a ¿A Palma dónde? de Mallorca y a Barcelona. ¡Ay, qué padre! Y Qué se va todo padre, el estuvimos mes, ¿verdad? 4 semanas. Y diario se va todo el mes. ¡Ay, Sí, qué linda exacto. vacación! Entonces ya muy contentos a trabajar de nuevo. Ay, ya, muy contentos. Hola Sí, oye, Teresa, ¿qué pero. tal? ¿Cómo va? Hola, Nali, ¿qué tal? Bien, bien, ¿qué tal? Viene de baja. Estuvo un mes de vacaciones. Qué bueno, Teresa. Sí, ya muy refrescados, ya listos para iniciar un nuevo semestre. Qué bueno. ¿Qué tal Barcelona? Escuché que habías estado en Precioso, Barcelona. precioso, de veras. O Está sea, en lindo, Palma, ¿no? muy bien. Y nos tocó muy buen tiempo, nada más una vez nos llovió y tampoco un calor así exagerado que te morías, tampoco. Como es a veces en los de entre en que Exacto, los golpes de calor. en verano se pone fatal, pero Sí, no. lo que sí, lamentablemente, muchos incendios, Ah, por el calor. tanto en España como en Francia como en Portugal. Hay un recado de Cecilia que dice: Hola, Tere, saludos, besos. ¿Estás María ¿Ceci Cecilia? Rodríguez? No, Cecilia, María Cecilia Pérez. Ah, de María Cecilia, de acuerdo. Sí, es que hoy son los Así. working party de FEPAL, ¿no? Claro, hoy son los working party de FEPAL, es verdad. Hoy son. Ahorita. Ahora son los working party de FEPAL, Ajá. Qué bonita te ves, Nali. ¿verdad? Sí. Sí, Gracias. Cortó el Me he pelo pintado, lindo, se ve me he lindo. pintado un poco, Perfecto. que nunca me pinto. Ajá. Eso ha Y te pasado. queda bien el corte de pelo. Sí, te queda muy bonito, sí. Sí, ya quería tener el pelo un poco más corto, sí. Ajá. Oye, ¿y tú, Olga, cómo ¿Cómo? estás? Yo muy bien, muy bien. Ya ¿Y muy tus bien, gracias. nietos? Ay, todos listos, voy a tener otro. Sí. Sí, ya va a ser el octavo, ¿tú crees? Oye, qué bárbara. Muchísimas felicidades. Sí, un niño. Un niño. Está Ay, qué lindo. bueno. El octavo, wow. El Octavo, octavo, tengo cuatro hijos y cada hijo tiene dos. Ok, muy Ahí están. aplicados. Muy aplicados todos. Y ya cerraron la fábrica, como dicen ellos. Ellos. Sí, pero sí. Hola, Patricia. A ti. No está viendo. No, no está sin el audio Está todavía. conectando el Por el audio. audio. Está sin el audio. Ver. Hola, oigan, buenos días. Me dicen que ya estamos en Facebook, que ya se está transmitiendo. Ajá. Entonces, Entonces que si nos les callemos. parece, comenzamos. Sí, me parece. Muy bien. Bueno. Poco a poco se irán incorporando, ya hay muchas personas viéndonos en Facebook y se irán incorporando aquí al Zoom, ¿sí? Algunas personas del grupo y esperemos que de las autoras también del libro, ¿sí? Bueno, pues un gusto, encontrarlas acá. Estamos muy contentos porque hoy vamos a iniciar a recorrer las páginas de un libro que fue hecho con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Que apenas abre una de las páginas del libro y se da cuenta de, pues de eso, del cariño con el que lo escribieron y lo interesante que está. Entonces, vamos a iniciar con uno de los capítulos, ¿sí? Que escribió Nali Durán, que ella es analista titular de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza. Y bueno, nos va a hablar del texto que ella escribió, que se llama Bitácora de un viaje psicoanalítico por las pantallas. Me gustaría nada más mencionar así rápidamente a todas las autoras y que se va a presentar el libro. Vamos a estar presentando cada mes uno de los capítulos y el libro se presenta el 24 de septiembre. Lo va a comentar Carmen Villoro para que agenden la fecha y mencionar a las autoras que acompañan también a Nali, que son Alejandra Alfonso, Julia Lauzón, Teresa Lartigue, que nos acompaña aquí, María Teresa Calabrese, María Cecilia Pereira, que por ahí anda,
Patricia Infante, Susana Lentino, Laura Mejorada, Susana Larios, Patricia Reyes, Olga Varela y bueno, la autora que nos acompaña el día de hoy, que es Nali. Pues un gusto y bienvenida, Nali, muchas gracias. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. No sé, no te oyes. ¿No se escucha? Yo sí. ¿No se escucha? ¿No? Yo sí. Si hablas un poquito más fuerte, tal vez, a ver. A ver. Porque si está activado tu micrófono. ¿El resto me escucha? ¿Teresa, Patricia, me escuchan? Sí. ¿Sí? Soy yo. A lo mejor eres... Sí, te escuchamos. Oh, perdón, sí. No, sí, sí te escuchamos. Tenías bajo el audio. A lo mejor tenías bajo el audio. Porque tengo el micrófono acá cerquita. Sí, disculpa. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento, por las palabras, María Paz, muchas gracias. Y también gracias a Olga porque fue el alma mater de este libro, que nos convocó a varias analistas de Latinoamérica para que contáramos todo lo que nos pasaba en ese momento y lo que nos pasó en la pandemia, porque hoy por ahí tenemos que hablar un poco más en pasado, ¿no? Sí, esperemos. Y me parece interesante porque el libro lo escribimos durante la pandemia, con experiencias que íbamos teniendo durante la pandemia, y hoy que ya prácticamente vamos a cumplir 3 años de pandemia, porque nos enteramos que empezó en diciembre, enero, pero en realidad esto ha empezado más o menos en octubre, una cosa así. Y las pandemias duran eso, entre 2 y 3 años, y ya estamos como finalizando, por suerte, creemos, esta pandemia, a pesar de que la OMS no lo diga todavía, pero estamos como en el final de la pandemia. Y es interesante lo que todas hemos podido escribir, porque me parece que ahora es un momento de teorizar. Así, o sea, cuando historizamos, recién podemos teorizar. Entonces las experiencias que todas traemos en el libro nos va a servir quizás para poder, a partir de ahora, teorizar sobre lo que llegó para no irse, que son las pantallas, ¿cierto? Yo voy a hacer un recorrido breve por el artículo que escribí, como para que después podamos discutir entre todas, o que ustedes me puedan preguntar, o podamos ir viendo algunas cosas interesantes con las que nos manejamos actualmente en la pospandemia y que son las que traemos de arrastre de lo que vivimos. Porque en aquel momento, bueno, no vamos a repetir el sufrimiento de todos cuando de repente nos tuvimos que quedar encerrados y no sabíamos qué hacer, pero como psicoanalistas que somos, sí teníamos muy en claro que lo que necesitábamos era preservar los vínculos con nuestros pacientes. Eso creo que es lo que teníamos como con una claridad que es lo que nos permitió ir haciendo todas las modificaciones técnicas que hicimos. Porque de repente un viernes, o por lo menos acá en Argentina, un viernes nuestro presidente dijo no se sale más a la calle, y el lunes abrimos el consultorio por las pantallas como pudimos. Y cómo lo hicimos, como podíamos, por WhatsApp, por Skype, por Zoom, los que teníamos alguna experiencia con análisis a distancia, teníamos también un Meet, bueno, y lo íbamos haciendo como íbamos pudiendo. Lo importante, o al menos lo que yo sentía, era que no iba a abandonar los pacientes. Entonces, todos aquellos que podían comunicarse a través de la pantalla, yo lo seguía, y ellos me seguían. Y en un primer momento fueron todos, salvo un paciente muy perturbado que no quiso, el resto todos. Teníamos la necesidad, me parece, de compartir también con colegas. Me parece que teníamos la necesidad de compartir lo que nos pasaba con colegas. Entonces esto sí nos llevaba a reunirnos en grupos, a ir como trabajando en
entre nosotros, contándonos lo que hacíamos, porque de repente sentíamos que hacíamos cosas en donde Freud, Klein, Winnicott, Lacan, Bion, se nos caía toda la biblioteca encima en la cabeza diciendo, ¿qué están haciendo? Y bueno, lo que estábamos haciendo era intentando preservar los análisis. Bion dice en algún momento en alguno de sus libros que los analistas interpretamos bajo fuego. Y es verdad que interpretamos bajo fuego, porque estamos dice, cuando dos personalidades se encuentran, se genera una turbulencia emocional, y eso es lo que genera interpretar bajo fuego. Pero acá realmente interpretábamos teniendo al paciente como un compañero de trinchera, porque el fuego estaba afuera. Y el paciente era como un compañero de trinchera, pero la diferencia era que podíamos compartir la trinchera, podíamos compartir el bombardeo, podíamos compartir la desesperación, la tristeza y todo, pero lo que no podíamos nosotros, al menos como analista, era dejar de permitir que nuestra mente dejara de pensar. Teníamos que tolerar la incertidumbre, cosa que los pacientes no toleraban, nosotros teníamos que tolerarla, teníamos que tolerar la incertidumbre, teníamos que tolerar la duda, teníamos que sostener ante la desesperanza, por más que estuviéramos en la misma trinchera que los pacientes. Y eso sí era muy difícil, eso era muy difícil, y por ahí era lo que nos mantuvo unidos en estos grupos con los que trabajábamos, con los que nos reuníamos, con quienes hablábamos. Yo voy a hacer un breve recorrido porque como esto tiene que ver con niños y adolescentes, voy a contar un poco cómo fui trabajando con niños, cómo fui trabajando con púberes y cómo fui trabajando con adolescentes. Con los niños estaban como contentos algunos porque tenían los padres a disposición todo el tiempo. Entonces eso los tenía como contentos. Había una diferencia entre los niños que ya estaban en tratamiento y los niños que llegaban. Había una diferencia entre los niños más graves y los niños menos graves. Y había una gran diferencia con los niños autistas. Yo mantuve todas estas categorías, por llamarlas de alguna manera, las mantuve a todas. Los niños que ya estaban me veían en el consultorio, porque yo, como tengo el consultorio en mi casa, a ellos no les cambiaba el paisaje. Entonces me veían en el consultorio y para ellos era una tranquilidad, que eso era una intimidad. Y los niños que llegaban nuevos, las consultas nuevas, era toda una dificultad armar el vínculo. Yo me permití como tener como ideas en juego o jugar con las ideas, a ver qué cosas nuevas podía hacer. Entonces los niños que estaban en tratamiento abrían la caja, sacaban sus juguetes de su caja, se los mostraba y ellos con los juguetes que tenían en su caja jugábamos en la pantalla. A los niños nuevos les mostraba juguetes, trabajábamos con dos cámaras con los padres, como para que yo pudiera ver la totalidad del entorno. Y la verdad que pude, pero perfectamente bien, seguir con los análisis de los niños, incluso tomar niños nuevos. Y pude seguir un año y medio así, porque yo dejé de trabajar en marzo del 2021 y volví a trabajar en octubre, perdón, dejé de trabajar en marzo del 2020 y volví a trabajar en octubre del 2021. Un año y medio yo mantuve los análisis de niños en pantalla, todos, aún los de los más graves. Incluso lo de un nene autista, que lo mantuve un año y medio en tratamiento, con los padres en el consultorio, cosa que cuando estaba acá entraba solito. Pero como él no podía manejar las cámaras, el análisis del niño autista fue con los padres adentro del living de su casa. Jugábamos con dibujos, jugábamos y nos poníamos los dibujos en pantalla con los otros niños, no con el niño autista. Jugábamos con gestos, con juguetes, con stickers, con emojis, con todo lo que teníamos. Con el nene autista fue realmente muy impactante lo que pasó,
porque la primera vez que me vio en pantalla, me miró fijo, cosa que muchas veces no hacía, ¿no? Entonces me miró fijo y me intentaba tocar con la mano. Y como la segunda o tercera sesión, cuando nos decíamos chau, chau, porque era una costumbre decirnos chau con la sesión presencial, cuando nos decíamos chau, lo que hizo fue arrimar los labios a la pantalla como para intentar darme un beso. Y le di un beso a la pantalla en el chau. La verdad que fue muy impactante. Y a partir de ese momento seguimos trabajando, por supuesto él en sus silencios, yo integraba mucho a los papás en las interpretaciones porque estaban ahí presentes, pero mantuvimos un año y medio el análisis. Ahí es donde, y creo que este es un punto interesante, me parece, para que lo podamos hablar o discutir o conversar o pensarlo, si están de acuerdo o no, que yo me empecé a preguntarme a mí misma, a cuestionarme si las cosas que hacía no eran actuaciones. Por ejemplo, un nene que vivía solo con la mamá, bueno, todos me mostraron la casa, las primeras sesiones todos mostraban la casa, todos los analistas de niños conocimos la casa de los niños. Pero había uno que vivía solo con su mamá, y como todavía hacía calor en marzo, se llevó el teléfono al jardín, su mamá se encerraba para que tuviéramos intimidad, y con la manguera, que tenía calor, se empezó a echar agua con la manguera. Y yo, claro, de la pantalla del teléfono lo miraba, que otra cosa iba a hacer. Dice, voy a lavar el auto de mi mamá también. Y se puso a lavar el auto con la manguera. Mientras yo hablaba bastante fuerte para que me escuchara, pero seguíamos trabajando. Yo ahí me preguntaba hasta dónde eran actuaciones que nosotros hacíamos, qué tenía que ver esto con la técnica, qué estábamos haciendo. Yo tenía en claro que lo que no quería era abandonar a mi paciente. Ese era mi norte, mi brújula y lo que tenía claro. Pero claro, me lo cuestionaba desde la técnica. Yo sentía que seguía interpretando y había algo que me salvaba mucho y que era que la emocionalidad no la perdía con el paciente. Entonces eso me daba la pauta que tampoco perdía la capacidad intuitiva, a pesar que estaba bidimensional. También la intuición tiene que ver con lo tridimensional, parece una incoherencia. Pero la intuición no la perdí a pesar de lo bidimensional. Eso era lo llamativo de todo esto, ¿no? Y justo habíamos estado hablando con este nene que lavaba el auto el día anterior de sus mugres, de sus cacas, porque habíamos estado en el dormitorio de él y era un desastre, las cacas metidas abajo de la cama, cosas que no había limpiado. Entonces yo le decía que ahí quería limpiar todas sus cacas hoy, de todas las que me había mostrado el día. Y bueno, me puse a pensar un poco en esto, ¿no? Yo sentía que había como un encuadre interno, que todos sentimos que este encuadre interno nos protegió, que tiene que ver con mantener el vínculo, preservar la intuición, mantener las interpretaciones. Pero en los niños, fundamentalmente, yo decía, ¿hasta dónde son actuaciones estas? ¿O hasta dónde son enactment? Entonces se me ocurrió que no eran ni actuaciones ni enactment. Me ayudó mucho un viejo artículo de Rodríguez del año 60, viejísimo, que él habla de interpretaciones lúdicas. Él dice que a veces uno interpreta con una acción, que no son actuaciones, son acciones. Él cuenta en ese artículo, de la década del 60, imagínense, que había un pacientito que lo mandoneaba a él. Entonces, y que no había forma de poder llevarle esto a la transferencia. Entonces, un día que lo estaba mandoneando, hace esto, hace aquello, hace lo demás allá, él se paró y le dijo, ordene, mi capitán. Y entonces a eso él lo llamó interpretación lúdica. Lo cuento porque a lo mejor, como es un artículo tan viejo, algunos lo han leído y otros sí. A partir de ahí empecé a pensar, y esto que Rodríguez dice, que son
interpretaciones lúdicas. Acá lo que yo estoy haciendo en la pantalla es algo que le voy a llamar acciones terapéuticas. Porque eran acciones. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué diferencia hay con un enactment? Y me di cuenta que había una diferencia grande con un enactment. Porque, bueno, a pesar de que el enactment es un cajón desastre o una bolsa de gato, porque hay diferentes interpretaciones de lo que es enactment. Si ustedes van al diccionario del psicoanálisis, el de IPA, se recorren las tres regiones y la verdad es que hay mucha diferencia entre lo que se considera enactment, a veces se considera actuaciones, a veces algo que el paciente le transmite al terapeuta y el terapeuta entiende, algo que el terapeuta disfraza de interpretación cuando es una actuación porque no entiende lo que le pasa. Pero yo me di cuenta, porque la definición esta dice que todos los colegas, o sea, todas la opinión de las tres culturas psicoanalíticas, lo que sí dicen que el enactment tiene que ser comprendido y en última instancia interpretado. Pero que el enactment a veces está como, como si fuera que el analista no entiende lo que le están diciendo y disfraza una interpretación como para mostrar que está entendiendo lo que no está entendiendo. Entonces yo dije, no, eso a mí no me está pasando. Yo no siento eso. Yo veo que entiendo lo que los chicos me dicen por la pantalla. Y lo que yo hago es una acción que tiene que ver con mantener lo terapéutico. Es una acción terapéutica para mantener el vínculo y seguir manteniendo en la interpretación algo que los ayude a pensar y que me ayude a mí a pensar. Entonces esto no es un enactment. Por eso diferencié muy, muy tempranamente, y eso me tranquilizó mucho, las acciones terapéuticas de las actuaciones y de los enactments. Eso me tranquilizó. Y me sentí mucho más libre a partir de ese momento. Lo que sí me complicó, porque yo no soy terapeuta vincular, siempre he trabajado en individual, lo que sí me complicó fue las interpretaciones cuando los niños estaban con los padres en el consultorio, cuando eran muy chiquitos. Entonces me di cuenta, pero esto me di cuenta varios meses después, me di cuenta que me manejaba con tres tipos de interpretación. Una interpretación que era la interpretación habitual, que yo se la decía al niño cara a cara, esté quien esté. Una interpretación al conflicto intrapsíquico, a la transferencia o lo que sea, delante de quien sea. Se lo decía así. Otra interpretación que a veces eran interpretaciones más superficiales como para mantener el vínculo, pero que no me metía con lo intrapsíquico, porque no lo quería exponer delante de los padres. Entonces, hacía como interpretaciones para mantener el vínculo, porque estaba como esperanzada, bueno, ya salimos de la pandemia, el mes que viene viene presencial, ya vamos terminando, el mes que viene viene presencial, y nunca me pensé que iba a pasar un año y medio. Entonces, mantenía el vínculo en esas interpretaciones. Cuando fue pasando el tiempo y me di cuenta que no, que había que meterse, y había que meterse, empecé a incluir un tercer tipo de interpretaciones, que fue a veces incluyendo a los padres. Con el nene autista los incluía permanentemente en las interpretaciones, porque él jugaba con uno, que jugaba con otro. No había un vínculo, no les permitía el vínculo a los dos, para que jugaran los dos con él. Entonces eso me permitía a mí interpretarle a él, interpretarle a los padres, porque él los separaba, pero los padres tampoco hacían nada para unirse. Entonces es como que, como si hubiera aprendido de alguna manera a incluir a los padres en algunas interpretaciones. Esto tuvo una dificultad, pero tampoco tanta, porque muchas veces con niños complejos, difíciles, muy perturbados, yo había ya trabajado con padres en el consultorio, entonces podía hacerlo. Pero me di cuenta que me manejaba con tres tipos de interpretaciones. Y estuve un poco más tranquila, porque como que con los meses me fui tranquilizando. Por eso creo que estos puntos son los que ahora sí tenemos que teorizar.
aquello que fue actuación, aquello que fue enactment, aquello que fueron acciones terapéuticas, aquello que nos varió las interpretaciones, lo que mantuvimos como un encuadre interno. Todo eso sí lo tenemos que teorizar, porque ya ahora estamos historizando de alguna manera. Por ejemplo, con los niños más grandes. Con los niños más grandes, lo que hablé recién era con los más chiquitos, pero los niños más grandes, o sea, los de 8, 9, 10, 11 años, ya me metieron de lleno en la tecnología. Y yo era una, ellos eran unos nativos tecnológicos, pero yo era una analfabeta tecnológica, más que un Zoom, un Meet, una conversación por WhatsApp, un grupo de WhatsApp, más de eso. No, no tenía tablet en mi consultorio. Hoy está la tablet en mi consultorio. Sí los dejaba entrar antes de la pandemia con los teléfonos de los padres, y a veces jugábamos con los teléfonos, pero no tenía tablet, no estaba la tablet incluida como parte del mobiliario. En este momento, por ejemplo, están los juegos de mesa, los libros, los rompecabezas y las tablets. Esos cuatro elementos es para todos. Y está incluida la tablet dentro del consultorio, pero eso fue algo a partir de la pandemia. Porque me empezaron a meter en la tecnología de tal manera que me enseñaban. Ellos eran los que me enseñaban a mí, yo aprendía. Entonces me enseñaban juegos, me hacían bajar juegos, me metían en salas de juegos, me mandaban códigos para que yo entrara a las salas de juegos, por ahí me hacían trampa, de repente me daba cuenta que estaba en una sala de juego con 7 o 8 niños más jugando. Y decía, ¿qué hacemos acá? Salgamos, le decía, salgamos de allá. No, no salgamos, que vamos ganando. No, salgamos, te espero afuera. Y yo me salía. Entonces después salía el otro y le decía, me hiciste trampa. ¿Pero por qué? Dice, estábamos jugando, re divertido. Le digo, pero acá en el consultorio, cuando vos venís, ¿traes tus compañeros a jugar? No, jugamos solo. ¿Y si jugamos solo? Bueno, busquemos un juego que juguemos solo, porque no podemos jugar con todo. Porque si yo te tengo que decir algo a vos, te lo digo delante de todos, imagínate, se van a enterar todos de tus cosas. No, yo no te puedo decir cosas delante de todos. Bueno, ese tipo de cosas las tuve que ir limando todo el tiempo. Pero eso me permitió, por ejemplo, hoy jugar a juegos en red y jugar a juegos en el consultorio con la tablet. Y hay niños, hay algunos niños que todavía vienen una hora presencial y una hora virtual. O porque la madre no puede, o por lo que sea. Y en la hora virtual seguimos jugando como si estuviéramos en la presencialidad, con los juegos en red. Bueno, creo que eso, la cabeza nos crujía, teníamos que flexibilizar la mente, los pensamientos, la técnica, todo, teníamos que estar muy atentos a estas cosas. En una oportunidad, una nena que tenía como 10, 11 años, jugando a hacer historias con los emojis, hacíamos historias de los novios y de las novias y todo. Entonces siempre me buscaba a mí unos novios que eran gordos, feos, qué sé yo. Y yo empecé a ver que ella hacía parejas con nenas. Siempre con nenas, siempre con nenas. Entonces yo le pregunté, a ver, ¿por qué a mí me buscaba unos gordos, feos? Y ella siempre se juntaba con las nenas. Me dice, porque las nenas son más lindas. Entonces empezó a usar todos los emojis y los stickers que tienen las banderitas del LGTB+, esas banderitas. Y yo me di cuenta que empezaba a usar esas banderitas y le dije, ¿pues sabes lo que es eso? Sí, me dicen, lo usan las nenas que les gustan las nenas y los nenes que les gustan los nenes. Y le digo, ¿y qué? ¿Y a vos te parece? ¿Tenés dudas de que te puedan gustar las nenas? Tenía 11 años más o menos. Y me dice, a mí a veces me parece, pero me da mucha vergüenza pensarlo y decírtelo. Bueno, a partir de ahí se abrió otro mundo, a pesar de que tenía 11 años, ahora tiene 13, 14, todavía seguimos con el mismo tema. Seguimos con el mismo tema y estamos trabajando en eso. Y bueno, el conflicto apareció ahí prepuberal. No sabemos qué va a pasar, ahora ya es una puber, ya. Pero en aquel momento, ¿cómo apareció? Por un emoji. Entonces, son cosas que no podemos despreciarlas de ninguna manera. Y otra modificación técnica que hice fue con aquellos
niños muy perturbados, que les dividí la sesión en dos. En vez de tener una sesión de 50 minutos, se la partía dos veces a la semana, dos de 25. Y que tenía dos sesiones de 50, cuatro veces a la semana, cuatro de 25. Porque era lo que toleraban, era lo que su mente podía tolerar. Todas esas modificaciones las fui haciendo, y bueno, la verdad, les puedo decir que hoy les puedo decir no me arrepiento. A lo mejor tendremos que pensarla a la luz de la pospandemia. Pero en aquel momento a mí me sirvieron muchísimo. Con los púberes fue un poco más difícil. Bastante más difícil. Porque el púber necesita el vagabundeo. Y no podían vagabundear. Entonces se ponían desafiantes. No tenían grupo. El grupo era, qué sé yo, los juegos de la playa hasta el amanecer. Los padres llamaban quejándose de qué hacían, que no dormían los chicos. Y bueno, yo ahí quedaba en el medio porque yo les trataba de explicar que era la forma que ellos podían mantener el grupo. Y que el púber necesitaba el grupo. Entonces en vez de andar vagabundeando en la calle, vagabundeaban por las redes. Era muy, muy difícil. Pero hubo una cosa que sí los púberes me ayudaron mucho, cada uno en su lugar, en su etapa, me ayudó mucho. Los niños estos con la tecnología, los púberes con esto que les voy a contar y los adolescentes con otras cosas que les voy a contar. Los púberes me di cuenta que ellos cuando estaban en la sesión, tenían una capacidad que los niños no la tenían, que era, porque los niños, o algunos púberes más perturbados, trabajan así con una cosa más concreta de la fantasía. Esto va a pasar y va a pasar, como una fantasía inconsciente concreta, como son, por ejemplo, las teorías sexuales infantiles. Teorías sexuales infantiles, una fantasía inconsciente, y es así, inamovible. Los púberes tenían como una cosa de imaginación, ¿no? Y ahí sí, yo de repente me iba acordando de cosas y me acordé del libro de Sueño, Fantasma y Arte de Hannah Segal. Ella hace una diferenciación muy interesante entre imaginación y fantasía. Y dice que la imaginación es el abandono de la omnipotencia. Es como el pensar, ¿qué pasaría si...? En cambio, la fantasía inconsciente es más estructurada, es más omnipotente, si se quiere, y tiene algo bien definido. Los púberes empezaron a jugar más desde la imaginación. Yo me daba cuenta que también me metía más en la imaginación. Porque era como, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría cuando pase la pandemia? ¿Qué pasaría si la pandemia no pasa? ¿Qué pasaría si la humanidad se termina? ¿Qué pasaría? Entonces, era una cosa de juego con la imaginación bien interesante y no era tanta así la concretud de la fantasía. Yo me acordé de este artículo de la Hannah Segal y lo estuve revisando porque me pareció interesante y también describí esta diferencia que ella hace en el libro, lo describí acá en el trabajo porque me pareció interesante. En algún momento se me ocurrió pensar también que la fantasía inconsciente tiene más que ver con los mitos, que tienen un principio, un desarrollo y un fin trágico, los mitos griegos trágicos, salvo el de Eros y Psique, que es el único que termina bien, y los cuentos infantiles tienen más una apertura. ¿Qué pasaría si había una vez, como una cosa más, ¿no? Entonces nos manejábamos más con los cuentos. Esto fue para mí, les voy comentando estas cosas porque fueron cosas de gran ayuda en ese momento. Los adolescentes fueron todo un tema, porque los adolescentes les impactó el tiempo, el espacio y lo social y los partió por el medio y quedaron ahí realmente. Lo único que podían hacer era transgredir, qué sé yo, salirse por la ventana para ir a ver a un amigo,
de esa manera sostenían una ética adolescente, que es ayudar al amigo, armar fiestas ocultas en algunos lugares en donde iban todos, y después llegaba la policía, por supuesto. Los adolescentes, bueno, tenían otras herramientas y transgredían. Y en esta transgresión yo también aprendí a comprender por qué transgredían, ¿no? Por esta necesidad de, habían quedado sin tiempo, sin espacio, sin lo social, y era una cosa muy difícil para ellos. Y algunos podían contactarse con el dolor psíquico, y otros no podían contactarse con el dolor psíquico. Y entonces ahí fue complicado, porque empezaron a hacer patologías graves, o sea, trastornos alimentarios, intentos de suicidio, adicciones, psicosomáticas graves. Y en esos casos también hubo modificaciones técnicas de mi parte, o quedarse dormidos, por ejemplo, para no llamar, para no venir a la sesión. Entonces me pedían que yo los llamara. Yo los llamaba para la sesión, a los púberes y a los adolescentes. Cuando ellos me lo pedían, yo los llamaba. Cuando ellos cumplían, no. Pero cuando ellos me lo pedían, decían, por favor, llamame, porque si no me quedo dormido para la sesión. Yo los llamaba, era el despertador. Y se despertaban medio dormido, agarraban el celular y así medio dormido en la cama, teníamos la sesión. O sea, yo seguía sintiendo que mi norte era mantener el vínculo. O sea, eso no lo moví, eso fue lo que me guió siempre. Pero también hubo cambios de encuadre, no solo de que yo los llamaba, sino también algunos tuvieron que ser medicados. Entonces, hubo que hablar con los padres para la medicación, y yo mantenía una relación, por lo menos una comunicación muy estrecha con el psiquiatra durante el tiempo que estuvieron medicados. Y mantenía también un cierto control sobre la medicación. Un control entre paréntesis, ¿no? Por supuesto. Preguntaba si la tomaba, si no la tomaba, le preguntaba a los padres, preguntaba al psiquiatra cómo seguía. Había un cierto control de la medicación, porque es muy difícil tener un adolescente con intento de suicidio en una pantalla. Entonces, había que hacer modificaciones que quizás yo no las hubiera hecho si no hubiera estado en el consultorio presencial. Y una de las cosas que uno de los adolescentes me enseñó, por llamarlo de alguna manera, o me abrió los ojos para repensarlo, fue con la sexualidad. Porque claro, los adolescentes empezaron a meterse mucho en la pornografía. No me contaban, obvio. Varios de ellos tenían novias, además, noviecitas de adolescencia, y uno de ellos me empezó a contar que empezaba a tener citas con la novia, citas virtuales con la novia, y que tenían sexo virtual. Entonces yo, tonta y prejuiciosa de mí, interpreté al modelo de la pornografía. Y el paciente, que tenía 17 años en ese momento, me dijo, ¿vos crees con esto que me estás diciendo, de lo que siempre hablamos, vos crees que el vínculo solo se mantiene con la penetración? Estás totalmente equivocada, porque a mí la pornografía, ¿sabes qué? Me aburre, me cansa. Pero el sexo virtual con mi novia, yo puedo mantener una relación con ella. Yo me sentí una vieja prejuiciosa, que lo tuve que repensar, y después lo seguí trabajando con él y conmigo misma, por supuesto, ¿no? Pero estas son las cosas que todos nos enseñaron en las pantallas. Y hoy algunos adolescentes volvieron, y otros... Lo que sí me pasó, que algún adolescente muy, muy grave abandonó. Eso sí, no se pudo sostener el tratamiento de algunos adolescentes.
A mí me parece que, bueno, con esto hice un amplio recorrido por lo que fue la pandemia para mí, lo que es el artículo, que bueno, está en el libro y ustedes lo podrán leer, pero me parece que, Olga, vamos a tener que escribir otro libro ahora, porque vamos a tener que escribir qué de esto vamos a teorizar para que quede y qué de esto ya no lo vamos a necesitar. Porque tanto los niños, como los púberes, como los adolescentes y los adultos y los de la tercera edad nos han como enseñado un montón. Análisis de la tercera edad de personas de 60, de 70 años que yo tomé en pandemia, hasta el día de hoy siguen virtuales. No quieren salir de su casa para venir, siguen virtuales. Y uno se los acepta. Y en este momento, por ejemplo, tenemos complicaciones técnicas graves. Porque a veces tienen una sesión virtual y una presencial, y de repente a la que tienen que venir presencial, en el horario de la sesión, llaman y dicen, ay no, mira, ¿sabes qué? Se me hizo tarde, estoy en el auto, ¿te puedo llamar? Y uno que le va a decir, no, no, porque hoy tenías presencial. Bueno, llámame. Y tiene que trabajar el encuadre en la sesión, y tiene que trabajar con el paciente, que está dando vuelta la presencial con la virtual y la virtual con la presencial. Ahora, ¿valdrá la pena? ¿O tendremos que tener esta flexibilidad de que, bueno, será virtual, será presencial? ¿O tendremos que volver a ponernos firme todo presencial o todo virtual? No lo sabemos. Yo creo que son las cosas pospandémicas que nos vamos a tener que empezar a cuestionar ahora, que son todos los movimientos de encuadre que empezaron en aquel momento. Y ahora tenemos encuadres combinados, tenemos encuadres mixtos, híbridos, qué sé yo cómo decirle, y los pacientes por ahí los manejan. Y uno sí, obviamente lo va a interpretar, pero no necesariamente se modifica porque uno lo interprete. O como cuando uno dice, bueno, no, yo ahora trabajo presencial. Ah, que ahora trabajas presencial, y que lo que hicimos un año y medio no servía porque era virtual. Estamos desdiciendo nosotros mismos, estamos cupiendo para arriba. Entonces, hay algo que a partir de esto que estamos, que acabo de hablar, que tiene que ver con una historización, hay algo de lo que ahora tenemos que empezar a teorizar y a ver qué hacemos y qué modificaciones aceptamos y qué modificaciones no. Otra cosa también que nos dejó la pandemia es ver si todos los pacientes son analizables por la virtualidad. Creo que ahí tenemos otro punto, que sería un criterio diferente de analizabilidad, porque algunos pudieron y otros no, y unos pueden y otros no pueden. Y ahí tendría un criterio nuevo de analizabilidad en la técnica. Bueno, Olga, ese es el próximo libro que yo te propongo que escribamos. Bueno, he hablado mucho, así que hasta acá llego. Me encantaría escucharlos y que responder todas las preguntas, si puedo, o escuchar todos los aportes que ustedes quieran hacer. Mil gracias, Ali. Qué interesante toda tu reflexión y toda tu experiencia, ¿no? Tenemos, no sé, Olga, si quieras comentar algo, quien quiera participar. Poco a poco se ha ido incorporando acá a Zoom, también estamos en Facebook, entonces pueden mandar comentarios por Facebook o acá directamente, para iniciar como la conversación con Ali. Bueno, yo quiero, soy Julia Lauzón, quiero felicitar a Nali, a todas las chicas del grupo, a Patricia, a Olga, que nos reunió a todas, a María Teresa, que las estoy viendo allí. Un abrazo grandote y qué bueno que te podemos escuchar, Nali. Bueno, gracias, Juli. Y qué bueno que pudieron venir ustedes también, ¿no? Claro. Yo creo que hay que repensar muchas de estas cosas, es lo que la tarea que nos queda ahora. Tu micrófono, Olga. Acá en la pantalla, en la compu, ¿dónde estás? Ahí ponle.
Me parece que está hablando por teléfono. ¿Estás muteada? Sí. Ahorita, ahorita se ve. A ver, sí, María Teresa, adelante. Bueno, tomo la palabra entonces, esperando que Olga se desmutee. Bueno, muy, muy lindo, como dijo Julia, bueno, fue un trabajo que nos permitió estar juntas a través de la virtualidad durante la pandemia. Bueno, nadie habla de la pospandemia, que estamos en la pospandemia. Yo la verdad que no sé muy bien dónde estamos todavía, porque bueno, los casos, me parece que ya la gente se aburrió y no le da bolilla, pero la pandemia todavía continúa. Me pareció muy rico, muy, muy fresco tu trabajo lleno de, bueno, viñetas clínicas, pasaste por, bueno, niños pequeños, púber, adolescentes, viendo las dificultades técnicas, con chicos más, menos perturbados, más perturbados. Me parece que tiene una amplitud de viñetas y de aportes técnicos tu trabajo que a mí me resultó muy interesante y muy útil, Nali. Así que, bueno, te lo quería agradecer. Bueno, gracias. Bueno, vos ya estás, no solo hablando de la pospandemia, porque también veo que estás trabajando mucho más en la presencialidad. Yo sigo trabajando bastante más en lo remoto. A mí no me dificultó, la verdad, como vos decís que tus pacientes te dicen, bueno, será por el rango etario también, entonces los pacientes mayores te dicen, bueno, ¿para qué voy a ir? ¿Puedo hablar del auto? Bueno, a mí me resulta también bastante productivo, cómodo en algún aspecto, pero coincido con vos en que no todos los pacientes son para virtualidad. Incluso, bueno, yo de una paciente adolescente bastante perturbada, que había hecho muchos progresos, después nos agarró la pandemia, hizo toda una regresión. A esa paciente sí, cuando ni bien se pudo, empecé a insistirle, porque no quería salir de la casa, a que venga al consultorio. Incluso ahora estamos haciendo, en ese momento tenía una frecuencia mayor, en este momento está con dos sesiones y una arreglamos, que una es virtual y otra presencial. Y cada tanto pasa esto que decías vos, Nali, me pide hacerla online, porque bueno, está como muy, muy encerrada, muy le cuesta mucho la socialización, pero fue bastante útil que empiece a venir al consultorio. Y bueno, y así como me pasó con otros pacientes, que un paciente que había tenido antes de la pandemia y después retomó con la pandemia, y yo veía que había algo ahí que no que era diferente con él, que no podíamos profundizar. Entonces ya le dije de incrementar las sesiones, y él me dijo, no, lo que pasa es que yo estoy en el auto y me disperso, miro a la gente pasar, los pajaritos. Entonces empezó a venir al consultorio, y fue otra cosa, otra dinámica. Entonces pensaba eso, sí, no todos los pacientes trabajan de la misma manera. Con algunos hasta fue más útil la virtualidad, porque se animaron a hablar de cosas, esto que vos decías de la banderita y los emojis, que ayudó, bueno, con algunos también ayudó lo online. Entonces, bueno, tenemos varias coincidencias en cuanto a esto, y que habría que empezar a teorizar sobre, bueno, estas variaciones en la técnica que permitió la virtualidad. Y bueno, y también que nos sacudió a todos los analistas, que yo creo que los analistas somos muy conservadores y rígidos. Incluso, bueno, la IPA aceptó
la formación online. Todavía, bueno, no se sabe si se va a volver o no. Lo que me dio la impresión, por cosas que fui hablando con Virginia cuando era la presidenta de IPA, es que se iba a tender más a un sistema mixto. Sí. ¿Qué es lo que creo que va a perdurar y va a pasar en nuestros consultorios también? Ahora llegó un mail de IPA, ¿viste? Esta semana pasada llegó un mail a los directores de instituto dando las nuevas pautas. Ah, mira. Sí. Bueno, lo voy a chequear. Pero bueno, muy lindo, muy interesante y me sirvió mucho a mí también tu bueno, trabajo. Gracias. Yo les cuento que estuve, un año y medio todo virtual. Y cuando empecé presencial, yo tenía barbijo, exigía barbijo a todo el mundo y tenía todas las ventanas abiertas. Era octubre. Cuando llegó el invierno del 2022, mantenía las ventanas abiertas hasta que ya se puso tan frío que no podíamos. Entonces seguíamos todos con barbijo, alcohol en gel en las manos, y las ventanas cerradas, pero bueno, lo más posible ventilado. Y ahora últimamente, desde hace un mes más o menos, ya la única que mantengo el barbijo soy yo. Los pacientes vienen sin barbijo. Directamente. Entonces me dice, ¡ay, me olvidé el barbijo! ¿Quiere que lo vaya a buscar al auto? No, bueno, como usted quiera. Yo voy a mantener el barbijo, usted como usted desee. Pero ya ahora estamos ya en septiembre acá, entonces ya abro las ventanas. Pero ya acepto que vengan sin barbijo y yo mantengo el barbijo. Pero bueno, es por esto que todavía la OMS no dijo que terminó la pandemia, como dice María Teresa, ¿verdad? Olga sigue luchando con el audio, me parece. Bueno, veremos que ahorita se pueda poner el audio. Nali, a mí me ha parecido tan interesante, porque yo creo que sí es, digamos, en este a posteriori, aunque no haya terminado la pandemia, que tenemos que teorizar, como dices, pensar esto que ha sucedido, toda la experiencia. Pero a mí me parece tan interesante como tú fuiste pensando, seguramente, digamos, reflexionando, y creo que todos tuvimos que hacerlos porque se nos movió las directrices técnicas que teníamos, no nos servían del todo. El encuadre interno, como dices, sí. Pero me encanta estos cuestionamientos porque yo creo que todos lo vivimos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo análisis, sobre todo con los niños. Con los niños, sí. Sí, todos, pero con el niño que de repente era jugar, se perdía, bueno, en mi caso yo tenía un niñito que se perdía, se iba a la cocina, regresaba, y era así como contener, ¿no? Como dices, mantener el vínculo. Me parece muy interesante esto que dices de las acciones terapéuticas, o sea, cómo fuiste considerando esto, ciertas cosas que no hacemos normalmente como acciones terapéuticas, con la finalidad de mantener el vínculo, que será tu brújula, tu norte. Y no sé, me parece como muy rico, ¿no? Yo suspendí, digamos, la primera semana cuando se hizo ese cierre total de actividades, y hubo un niñito que me mandó mensaje a través de su mamá de que él quería sus sesiones, que cómo íbamos a hacer, que no importaba que fuera por teléfono, pero él lo pidió, y fue muy lindo, o sea, este tipo de bueno, gente que tiene como esa. Ya había un vínculo, pues una relación, y fue muy lindo continuar con él, con los que ya estaban en análisis, continuar con ellos en línea, pero coincido con la dificultad que dices, con los nuevos pacientes, ¿no? Con los nuevos era complejo. Con los nuevos, sí. Con los nuevos era complejo, sí. Sí. Pues se me hace muy, muy lindo cómo fuiste haciendo como recurriendo a tus lecturas, ¿no? A aquello que por ahí había quedado y de un lado y de otro, como comenzar a armar un nuevo encuadre, ¿no?
Así es. Muy valioso todo lo que nos transmites. Pati Varela. Pues más que nada yo, Nali, te quería como agradecer, ¿no? Poner en palabras todo aquello que creo que vivimos todos los analistas y que justamente ponernos a pensar en cómo lo hacemos, qué pasa, qué tanto funciona, no funciona, y cuestionarnos da la posibilidad de que repensemos y replanteemos lo que es nuestro trabajo y lo que se va viviendo día con día, ¿no? Que fue algo como muy fuerte para todos, desde tenernos que encerrar, luego tener que pasar a toda esta parte de, bueno, vamos a traer como el cubrebocas y el gel, y hay que mantener distancia, a pesar de que a veces se ocupaba justamente lo contrario, toda esta cercanía, pero cómo era ver a través de la pantalla que ese vínculo era sumamente importante no romperlo y mantenerlo, ¿no? Así como dices, bueno, pues pasé por 3 interpretaciones distintas, ¿no? Pero cómo con cada paciente era importante cada una de ellas, y eso iba haciendo que también pudieran sostener lo que era tan insostenible para todos, ¿no? Este miedo a la muerte, a lo que iba a ocurrir, al no saber, a la fragilidad del ser humano, y que creo que a la hora de poderlos acompañar de la manera que lo vas haciendo, nos va dando, les fue dando a tus pacientes un norte de poder con todo lo que iban viviendo, ¿no? Compartirte todo y sentirse ellos acompañados, ¿no? Muchas gracias por compartir tu experiencia, que creo que vivimos todos de distinta manera, pero ponerlo en palabras y escuchar a otro que también pasó por eso, que también lo vivió, que no sabía cómo hacerle, va poniéndonos a pensar cada vez más en dónde estamos colocados, qué lugar nos toca y qué nos toca hacer para poder estar para el otro. Sí, es así. Sí. A mí me ayudó mucho también los colegas de mi sociedad, porque nosotros no suspendimos los seminarios. O sea, el día lunes suspendieron las salidas un viernes. El día lunes y el día martes, en las comisiones, la comisión directiva y la comisión de enseñanza, el día martes ya decidió cómo nos manejábamos con los seminarios, y el día jueves y el día viernes los seminarios fueron virtuales. No se suspendió ninguna semana de seminario. Uh-huh. O sea, esa cosa así tan expeditiva que yo viví en mi sociedad, a mí me sirvió mucho también para yo ponerme expeditiva en mi consultorio. Es como que todos funcionábamos de la misma manera. Los seminarios siguieron, no se perdió ni un seminario. A la semana siguiente, todo virtual. Al principio era Skype, después Zoom, después contratamos un Zoom de la sociedad, ya después los armamos nosotros. Y fue así. Pero la técnica la fuimos construyendo entre todos. Yo creo que todos sufrimos mucho, porque es cierto lo que dice María Teresa, somos un poco rígidos y encuadrados, y entonces sentíamos que no cumplíamos con lo que teníamos que cumplir. Y flexibilizarnos nos costó, ¿sí? Y ahora tenemos que seguir flexibilizándonos. Vamos a ver qué hacemos. Uh-huh. A ver si ya funciona. ¿Ya funciona? Perfecto. Sí, ay, sí, qué bueno. Se me fue de un lado, agarré el iPad, agarré el teléfono y no podía volver a conectar. Bueno, lo que yo quería decir es que me encantó el trabajo porque yo pensaba, ¿qué hacían los analistas de niños, no? Porque, digamos, a través de la pantalla era difícil con los adultos. Pero el niño, yo me acuerdo que el niño hablaba y traía a la mamá para que la vieran y traía sus juguetes. O sea, hubo muchas variables difíciles de encuadrar. Y sin embargo, esto que tú muestras me gusta mucho porque tú hiciste una cosa que fue adaptarte a lo que los niños iban haciendo. Y eso hizo, a final de cuentas, una técnica que tú decías que sí era acting, pero tú estabas haciendo una técnica para ti, para una técnica de niños en el momento de urgencia, y te salió. Y eso me parece lindo de tu trabajo, y ahí te felicito. Y yo creo que es cierto lo que dices, hay que escribir otro trabajo de lo que sigue, porque esto, aunque se está acabando, cambió todo. Así como decías, los adultos también de repente venían siempre al consultorio, ya vienen y no vienen, o sea, están haciendo los encuadres, se agujerearon, ¿no? Entonces, la cuestión, yo he pensado mucho, ¿qué vamos a hacer? ¿Volvemos a los encuadres rígidos que teníamos? ¿Volvemos a la creatividad que se dio a la hora de la,
de la pandemia tuvimos que ser creativos, si no los pacientes no los podíamos contener. Yo creo que hay muchas preguntas que hay que responder. Y para mí la más importante es lo que sigue de acuerdo a un psicoanálisis que cambió. El choque de la pandemia cambió, ya no es igual. Entonces, ¿vamos a volver a lo mismo o vamos a seguir por el lado creativo? Esta parte tú la mostraste y me gustó mucho, porque lo que tú hiciste fue creativamente crear una técnica que te sirviera para tus niños. Y de hecho los niños estaban y los adolescentes también. Entonces, muchas felicidades, Nali. Me encantó tu trabajo y me aclaró muchas cosas que yo pensaba. Yo no veo niños. Y ahí era donde yo me cuestionaba cómo le hacen con los niños, ¿no? Está muy bien. Gracias. Yo creo que la pandemia nos interpeló y nos exigió a tener un psicoanálisis vivo. Exacto. Porque estábamos apoltronados en los sillones. Exacto. Y tuvimos que salir del sillón. Tuvimos que mentalmente tuvimos que salir del sillón, por más que siguiéramos sentados en el sillón. Tuvimos que armar un psicoanálisis nuevo, un psicoanálisis, y nos dimos cuenta que pudimos. Eso es importante. Se puede. Y que los pacientes cambiaban. O sea, sí se podía hacer psicoanálisis en la pantalla. ¿Sí? Cuando antes de esto no era permitido, pero sí se podía. La transferencia se vivía, las interpretaciones llegaban. Entonces, esta parte de la pandemia nos llevó a ver cosas que no hubiéramos visto de otro modo, porque no nos íbamos a las pantallas, ¿no? Así es. Tú, a cuestionar unos conceptos, como por ejemplo yo decía, ¿cómo? Y a mí no me va a funcionar acá la intuición. ¿Cómo me va a funcionar la intuición en la bidimensionalidad? Y entonces, identificación proyectiva, ¿y qué voy a hacer con la transferencia y la contratransferencia? No la puedo sentir si estoy bidimensional en una pantalla. Y entonces, este concepto que tenemos de la tridimensionalidad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a sentir? Ajá. Y lo empecé a sentir. Y lo mismo lo sentía, y me daba cuenta. También es cierto, de acá para abajo no veía al paciente. Pero había algo que podía percibir. ¿Qué se transmitía? Por supuesto, ver al paciente de cuerpo entero, en cuerpo y alma, como yo digo, es mucho mejor. Pero esto también nos permitió seguir adelante. Sí, eso es todo bonito. Sí, muy bien. Julia. Me parece que lo que vamos coincidiendo, estamos hablando de la flexibilidad de ciertas áreas del funcionamiento rígido, no sé si del psicoanálisis, de los psicoanalistas, porque el psicoanálisis nos brinda un método desde Freud, y desde entonces nos dice, hemos pasado por todos los post, para no nombrarlos, y nos dice que la clínica nos va imponiendo cambios en la técnica. Y al tener cambios en la técnica, esto nos apela a las teorías. Y hemos tenido que movilizar muchas teorías, desde antes de la pandemia con todos los problemas de la psicosexualidad, pero con la pandemia se produjo una urgencia. Así cuando, es. Lo que dijo Olga, ¿no es cierto? Yo creo que el trabajo de Nali, que a mí me enfrentó con la muerte, ya lo veremos, pero el trabajo de Nali sí me parece importante, y ella lo señaló recién, y lo estaba pensando, bueno, ¿cómo estamos trabajando? ¿Con foto? ¿Con la bidimensionalidad? No, porque tenemos, era un film, se mueven, lo señaló Olga, que pensaba la mamá. ¿Ustedes la escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí la escucho. No. ¿Vos no me escuchás? No, ahora sí. Me acerqué un poco más. Okay. Les decía que vos tocaste el asunto de la bidimensionalidad. Exacto. Bueno, la pantalla parece que estamos trabajando con fotos, pero resulta que no, porque los chicos, y eso fue un aporte para mí, lo tuve que pensar, los chicos entraban a moverse con su fondo, que ya no era la consulta, sino que estaba la familia, el hogar, la casa, el perro, qué sé yo. Y ahí sí aparece un funcionamiento muy relevante, que yo creo que los primeros que lo mostraron fueron los analistas de niños, que es la capacidad creativa, que señaló Olga, que se puede tener para sostener no solo el vínculo,
para seguir sosteniendo con algunas variables el encuadre, cómo lo podemos manejar para no entrar en una disminución de nuestros estándares, de Exacto. poder mirar lo que vos dijiste. Bueno, ¿y cómo voy a ver la identificación proyectiva, como le llamemos? ¿Cómo me voy a manejar con los movimientos de las defensas y las ansiedades? A mí, yo con adultos, por ahí tuve que afinar qué estaba haciendo, porque miraba para abajo, por ahí sentía un ruidito. Claro, estaba jugando con un lápiz, se estaba limpiando las uñas, le daba miedo decirme. Entonces eso del cuerpo hace que uno intervenga más, tal vez. Así que yo, el primer trabajo que leí, que fue presentado, fue el de Nali, a quien conozco hace años, pero ella cada vez que presenta algo se luce, de verdad. Sí, se luce. Sí. Sí, es cierto que los ruiditos de los pacientes nos daban curiosidad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué para abajo? ¿Qué hace? Y bueno, y cuando trabajamos sin pantallas, porque ya con los análisis, de los análisis ya de adultos o los análisis didácticos, yo opté porque los recibía con la pantalla como si fuera, los recibía, les abría la puerta. Y después yo apagaba mi pantalla y ellos tenían la opción de apagar su pantalla, poner la pantalla para arriba o ponerla mirando para otro lado. Algunos se acostaban y ponían así como la pantalla y yo les veía los pies. Y después, cuando terminábamos, volvíamos a prender la pantalla, nos saludábamos y se iba. En esas pantallas oscuras, en donde trabajábamos solo con el lenguaje, se reactivaba un poco el análisis presencial, porque muchas veces uno trabaja así, medio con los ojos cerrados, o el paciente en el diván, y uno medio así en la atención flotante, el paciente a veces también con los ojos cerrados, se reactivaba un poco eso. Muchos analistas empezaron a contar que para mantener la atención tenían que hacer algo con las manos. Entonces muchos empezaron a dibujar, a pintar. Yo me acordé, me parece que es en la autobiografía de Bion o en alguna de las supervisiones, no me acuerdo dónde, él dice que cuando el paciente estaba en el diván, a veces él tomaba un lápiz, un abirome, no sé qué cosa, iba pintando de las hojas cuadriculadas, iba pintando cuadraditos, ¿no? Entonces se iban armando diferentes figuras, como él iba pintando, como él iba rellenando los cuadraditos. Yo me acordé de eso, dije, ahora que estamos tan como solamente con lo auditivo y algo de lo visual, y nos faltan un montón de los otros sentidos, a lo mejor necesitamos poner en movimiento las manos como para hacer algo. Algunos pintaban, otros tejían, otros dibujaban, como Bion rellenaba cuadraditos. Eso también me llamó la atención, ¿no? Ya, eso con los pacientes adultos en análisis. Esos comentarios también surgieron en grupos más íntimos. No sé si se ha escrito algo sobre eso todavía. No. Habría que ver. Con Silvia Nevorak, cuando estuvo viniendo a Chile y desde hace mucho tiempo, surgió la idea, y también es de un trabajo de Polarolo, de la escena del sueño, de que el analista muchas veces, cuando hemos trabajado con niños, uno puede ir dibujando o tratando de dibujar el sueño que te cuenta el paciente. Y resulta que uno ahí pregunta, porque como tenés una ubicación en un espacio, decís, bueno, pero el auto venía por acá o por allá. Entonces se empiezan a esclarecer imágenes diferenciando la escena del escenario, y no que se transformen los dibujitos en un distractor. Claro, exactamente. Qué lindo. Sí, hay un juego en red que es con dibujos, que lo usamos mucho con varios pacientitos, y que es, él dibujaba algo y después de dibujarlo, ponía el enter y me llegaba a mi pantalla. Y entonces yo le tenía que poner algún título o algo, o tenía que decir lo que era, porque a veces eran cosas complicadísimas. Entonces yo aprendí de alguna manera, o fui como
como perfeccionándome, que al dibujo lo que le escribía a veces era como un estilo interpretativo, como alguna interpretación escrita a ese dibujo. Entonces, después me tocaba dibujar a mí, obvio. Cuando me tocaba dibujar a mí era la cosa, porque entonces yo lo que hacía no dibujaba cualquier cosa, no dibujaba lo que a mí se me ocurría, sino que dibujaba algo en consonancia a lo que él había dibujado. A lo que él había dibujado. Claro. Siguiendo un poco el juego de garabato de Bion, de Winnicott. Escribiendo un poco el juego de garabato de Winnicott. Entonces yo me daba cuenta que iba como tomando cosas de mi antepasado que me llevaban en la modificación a crear lo que necesitaba para los niños. Porque tomé Rodríguez, Hannah Sigal, el diccionario de IPA, Winnicott, muchas cosas iba tomando, pero las tenía que adaptar. Eso era muy divertido, además. A mí me divertía mucho poder como ir adaptando estas cosas. Fíjate, Nali, que con lo que dices me lleva a una cosa. O sea, fue la pandemia muy de repente, es como lo describiste tú. Pero en vez de que uno se angustiara y perdiéramos todo, la creatividad se fue formulando cada vez más. Esto de los dibujitos, esto de los cuadritos, las cosas que uno imaginaba, se fue completando el análisis con cosas novedosas que aparecían allí. Entonces yo sí, después de la pandemia, yo pensaba que íbamos a avanzar más, porque avanzábamos con lo que ya teníamos, que ya no podíamos tener, y tuvimos que crear nuevas cosas. Entonces para mí esa era la parte que era como positiva de la pandemia, la cabeza pensando, ¿me entiendes? Y me gustó mucho, ¿me entiendes? Y yo estoy oyendo a ti y digo, ciertamente, cada quien hizo sus inventos o hiciste lo que ya había, pero se logró conservar lo analítico. Los pacientes siguieron el análisis en la pandemia. Y eso fue muy bueno, ¿no? Así es, así es. Cristian. Bueno, yo también te quería agradecer, Nali, el trabajo. Y hoy poderlo compartir también desde esa experiencia de un trabajo donde nos llevas prácticamente a la clínica y a tu clínica. Yo me sentí en el consultorio, me sentí en la pantalla y me pareció muy lindo la forma como tú diferencias a los pacientes. Y cuando mencionas, por ejemplo, a ese niño autista que se acerca a la pantalla y trata de tocarte con los labios y darte un beso, toda esa parte que nosotros también llevamos a sentir y desde la contratransferencia, digamos, en este caso, pero también a cómo contenernos en un medio cambiante como nos pasó, donde no estábamos preparados, y cómo contenernos, y tú nos lo muestras también desde la teoría o de los diferentes grupos. Creo que este grupo que construimos y de una forma muy creativa, también gracias a Olga, nos ayudó a contenernos de otra manera. Nos reuníamos prácticamente casi todos los sábados, hablar de la clínica, hablar de nosotros y a podernos contener y a mantenernos en un encuadre analítico. Creo que lo que tú propones ahorita de continuar trabajando a partir de la clínica, en la técnica, porque hay muchas variaciones y también desde la teoría es muy valioso. Porque ahorita yo pienso, cuando yo leo un libro y dejo un tiempo sin leerlo, vuelvo a encontrar cosas nuevas. Y hoy estoy encontrando cosas nuevas también a tu trabajo y a nuestro trabajo. Y cómo ahorita, y tú lo mostrabas, cómo llegamos ahora al consultorio. Yo también estoy en el consultorio en este momento y al principio me preguntaba, ¿será que se van a acostar en el diván? ¿Será que me quito la mascarilla cuando el paciente se la quita o no? Empieza uno a repensarse y creo que también ha sido lo rico de este encuentro después de la pandemia, pospandemia, para podernos repensar como analistas, que creo que aunque nos mantuvimos dentro de nuestro encuadre, sí nos ayudó a repensarnos en un medio que ya cambió. Lo que tú decías, el psicoanálisis cambió, y creo lo decía Olga, y me parece muy valioso el escucharnos ahora nuevamente con cambios de lo que también ya habíamos escuchado, de lo que vivimos, porque es el pensarnos de una manera, como decía Olga también, de una forma creativa, hoy que ya pues partimos de una nueva clínica. Exacto. Es muy llamativo.
Esto que está diciendo Patricia me hace acordar a cómo volvió mi pacientito autista, porque volvió, al año y medio volvió presencial. Como él no tolera la mascarilla, los padres le ponían como una careta grande de plástico transparente. Entonces, la primera sesión que llegó, si yo lo recibía con mascarilla, no me iba a reconocer, o pensaba yo que me iba a asustar. Entonces yo abrí la puerta sin mascarilla, sin barbijo, sin mascarilla, y le dije, hola, soy la Nali, ¿ves? Mírame, soy la Nali. Entonces me miraba, le digo, mira, ahora me voy a poner esto. Nos ponemos esto para que el bichito no nos haga daño. Entró como si nunca se hubiera ido. Entró derecho a la caja, sacó la caja, sacó los juguetes que sacaba siempre y a sentarse a mi falda como siempre. Qué linda. Pero lo que hizo fue, me agarró la mano y con mi mano, él se hacía, la metió mi mano por debajo de la máscara, de la máscara esa transparente, y se hacía así cariñito, con mi mano. Qué linda. Entonces decía, me extrañaste mucho, le dije. Y entonces él se frotaba fuerte. Ay, qué lindo. Qué lindo, muy emocionante. Muy emocionante. Sí. Dani, les quiero compartir lo que están comentando en Facebook, ¿sí? Que son sobre todo comentarios en relación a lo estimulante. Leo el de Fernando Anguiano, que dice, es muy estimulante escuchar a Nali por su creatividad, flexibilidad y sensibilidad, ¿no? Entonces te agradece. También Brenda González dice, muchas gracias Nali por compartirnos tan profundo y sensible recorrido. Ante todo, lo que se tuvo que mover por la pandemia, nos muestras cómo tu pensamiento y creatividad en cada paso del camino mantuvieron lo vivo del análisis y de la posibilidad del encuentro. Se antoja mucho la segunda parte, un segundo libro. Gracias. Y Camila Ochoa también comenta, qué gusto escuchar a Nali. Cuánta frescura, vitalidad, flexibilidad para mantener el vínculo tan cálido. Mucho que aprenderle. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar, por escuchar, por compartir, por aportar, por poder pensar, porque creo que tenemos que pensar todos juntos ahora. Mucho, mucho, sí. Viste que ya han recogido el guante, Olga, del nuevo libro, ¿eh? Hay que ponerse. No, ahora sí hay que ponernos a escribir, Nali. Sí lo tendríamos que hacer, me parece que fue una buena idea porque esto todavía no acaba y está inconcluso. Entonces, toda la parte que trabajamos en el primer libro, donde nos juntábamos y las ideas fluían, como que hay que volver, ¿no? Hay que recoger el guante, Nali. Sí, ahora hay que teorizar. Ahora hay que teorizar. ¿Qué queda, qué no queda, qué se va, cómo hacemos? Ahora hay que teorizar. A ver qué sigue, ¿no? Sí. A ver qué sigue. Está bien. Sí. Bueno, para quienes no conocen el libro, que están en Facebook, aquí se los presento. Está hermoso, de verdad, y me parece que pues que recoge una experiencia valiosísima, ¿no? Que se puede retomar, como dicen, para teorizar, pero la experiencia uh-huh. está, ¿no? Precioso. Ajá. No sé, Teresa, por favor. Claro que bueno, sí. Felicitar a Nali muy, muy calurosamente, porque además esta frescura, esta creatividad que muestras, los diferentes tipos de niños, los chiquitos, los latentes, los púberes, los adolescentes, cómo intervenir con cada uno, la especificidad, y además el reto que nos planteas en el nuevo libro, yo creo que sería aportaciones a la teoría de la técnica. Así es. Claro. Sí, porque lo que se modificó fue la técnica. La técnica. Sigue siendo la misma, pero uh-huh. nos obliga a repensar, uh-huh. y entonces, ¿cuál va a ser ahora? La teoría de la técnica. Exacto. Aportes y variaciones, como dijo María Teresa, porque sí. hay aportes y hay variaciones. Hay variaciones. Hay aportes y variaciones. Sí. Ajá, sí. Ven, ya lo están haciendo el libro. Sí. Ya tiene título. Ya tenemos título. Muy bien. La creatividad será, ¿no? Felicidades a Olga por habernos animado de veras a hacer este grupo que fue
un trabajo que además también nos sostuvo a nosotros, a todos, sí. Como analistas. Sí. Compartir, entonces ya no trabajábamos en solitario con toda la incertidumbre y todo esto, sino pues nos acompañábamos en este recorrido. Así es. Está bien lindo. Ahora hay que terminar esta experiencia. Ajá. Con el otro libro, ¿no? Exacto, sí. Concluirla, sí. Fue muy lindo. Hacer este libro fue muy lindo y creo que el grupo sí nos sostuvo muchísimo. Sí, y una cuestión muy linda, ¿no? Aprendimos mucho todas, ¿no? Entonces todavía hay que seguir otro rato, ¿sí? Y no sostiene, por eso queremos seguirla. Sí, ¿se fijan que nunca hemos podido cortar? Sí, qué bueno. Seguimos y no cortamos, ¿no? Claro, y en algún momento nos encontraremos, porque algunas no nos conocemos presencialmente. No. Yo creo que además vino a llenarla. Si bien el grupo se había unido en un comienzo por otras razones, y no íbamos a poder seguir, había como una situación de pena, de cierto duelo, y Olga dijo, no, acá hay que seguir trabajando, y llenó una realidad. La pandemia nos golpeó muy duro a todos, en términos sociopolíticos, culturales y económicos, y llenó una necesidad, no solo la necesidad de seguir trabajando, sino todo el sentimiento de no abandonar nuestros pacientes. Sí, estábamos con mucha pena. Yo creo que una cosa es empujar al suicidio y otra cosa es empujar a la creatividad, que es lo que nos sostuvo. Y ya por me eso sacó, ya volví a entrar. ¿Cómo? Que me sacó todo. Otra vez, pero ya volví a entrar. Ah, bueno, sí, qué bueno que estás escuchando, porque te me habías desaparecido. Sí, yo, va sí. Tres veces que me saca, pero bueno, ya volví. Entonces, qué bueno. Y bueno, yo decía que cubrió el mantenernos en el grupo, cubrió la necesidad de seguir trabajando, porque estábamos enfrentando una pena, la pena de que nos quedamos sin trabajo con todo el problema sociopolítico, cultural y económico, y además los pacientes, que uno decía, bueno, ahora los abandono, ¿qué hacemos? Qué sé yo, mis pacientes estaban internados, lo que cuenta, oye, teníamos que focalizarnos en Nali y en los niños. Tenemos otras colegas que trabajaron con niños. O sea que, bueno, Olga, vos lograste ser un buen continente. ¡Ay, tuvo parte! Sí. Claro, y pudimos poner ahí nuestras dudas y cómo. Trabajando como analista. Trabajando. Estoy emocionada con este libro. Y yo también. Estamos diciendo. Me da mucho gusto todo esto, ¿no? Porque realmente fue de una tragedia sacamos algo creativo muy padre y lo gozamos cuando lo hicimos y lo seguimos gozando. Y por eso decimos que nos quedó lindo porque hay muchas experiencias de cariño en ese libro, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos tenemos que reunir para hacer la conclusión, ¿sí? Bien. ¿Sí? Por lo pronto está el 24 de septiembre para presentarlo y que lo conozca más gente. Que, ajá. Vamos a mandar el link. ¿A qué hora es? A la misma hora, Nali, 10:15 de acá, de México. Y bueno, todos invitados para que compartan la invitación porque va a ser la presentación ya, digamos, esta ya es una hermosísima presentación, Nali. Pero vamos a hacer la presentación del libro con Carmen Villoro y luego cada uno de sus trabajos seguimos. Entonces, va para rato. Para largo. Tenemos muchas gracias por compartirlo con nosotros, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a todas también. Gracias a ti, Nati. Y a todas las que pudieron acompañarnos, más la gente que estuvo en YouTube, todo. Bueno, muchísimas gracias. Lindo. A ustedes, a ti, Nati. Me dio mucho gusto verlas. Igualmente, un beso grande. Seguimos en contacto. Bye bye. Adiós. Chao. Chao. Chao.